It all leads to this. Scamu ka? Chiru ka? Vitality will take them! Une nouvelle ère approche. Ya estamos por aquí, chicos, de vuelta para vivir el siguiente, el tercer partido del día. FunPlus Phoenix, que se va a encontrar con Cloud9 Toad, que acaba de ganar a Rogue y ha puesto el grupo patas arriba. Pues sí, es verdad que se aprieta un poquito más la cosa, porque claro, con este resultado Cloud9 al menos se agarra, ¿no?, a esa posibilidad de buscar ese 3-3 y forzar algún desempate y acabar pasando, y lógicamente mete en un problema espectacular a Rogue, que prácticamente tiene que ganarlo todo, ¿no? Si quiere pasar Cloud9, tiene que ganar los dos partidos que le quedan, Rogue lo mismo, y ver si pincha en alguno de los duelos que todavía le queda a FunPlus. Eso es, hablábamos antes, ¿no?, de que si Cloud9 perdía, estaban fuera. Bueno, pues han espabilado, quizá a tiempo, ya veremos, ¿no?, si siguen con la buena racha. Está claro que han ganado el partido quizá más asequible del día, que era Rogue, y eso les habrá dado mucha moral para venir aquí, pero sin descanso y sin nada, van a tener que batirse en duelo contra FunPlus Phoenix, donde lógicamente el equipo chino es el gran favorito para el encuentro. Hay que seguir tirando de épica, hay que seguir soñando en el caso de Cloud9, y Rogue, que no se confíe mucho, que lo va a tener que hacer más tarde. Rogue, que va a tener que ganar esas dos partidas, ¿no?, como decimos, tanto contra FunPlus como contra Dangun. Al final, la matemática para los dos equipos de Occidente, que es la misma, y hay que ver si es posible, ¿no? Yo creo que hay que agarrarse también a que yo creo que FunPlus está siendo, dentro de que la situación es mucho mejor que la de nuestros equipos, una de las grandes decepciones en cuanto a lo que se podía esperar. No están jugando desastroso, ni mucho menos, pero sí queda la sensación de que no es ese equipo imbatible que mucha gente podía llegar a pensar al principio, ¿no? Bueno, sí, yo creo que está habiendo sorpresas, ¿no?, en esta fase de grupos. Los equipos europeos, la verdad, que están dejando mucho que desear. De Fnatic, yo creo que sí que se lo esperaba todo el mundo con este problema, ¿no?, que tuvieron a última hora con el caso de Upset. Rogue, sí que es cierto que la última vez que les vimos hace un mes y pico, pues no ilusionaban mucho, ¿no?, en los playoffs de la LEC, pero siempre se ha dicho que al mejor de uno sí que era un equipo, ¿no?, muy muy competente. De hecho, en la clasificación de la LEC en temporada regular estaban siempre ahí arriba. Pues bueno, ha llegado el Mundial y parece que no ha mejorado mucho la cosa. Están tan solo con una victoria en 4 partidos. Y vamos a ver, ¿no?, qué pasa aquí, porque al menos en este grupo Dangun ha demostrado ser el rival más fuerte con claridad. FunPlus Phoenix tan solo tiene 2 victorias. Podrían sumar ahora la tercera. Sí se lo permite Cloud9, sí se lo permite este hombre, porque Blaver antes ha estado muy bien con Lilia, quitando quizá una jugada a la top lane. Sí, alguna blaveriña de vez en cuando tiene que haber. Lo importante, ¿no?, es ser sólido el resto del tiempo. Vamos aprendiendo también a banear ese Kennen. Es verdad que en principio, ¿no?, ni en Europa ni en Norteamérica le estábamos sacando tanto partido como especialmente en Corea y los top laner coreanos, ¿no? En este caso, al final, Nuguri, que aunque juega en FunPlus equipo chino, pues siempre ha sido precisamente conocido por este campeón. Por supuesto, también Yumi desde el lado rojo. Estás obligado a banearla si no estás siendo uno de los first pick predilectos en lo que llevamos de Mundial. Y vamos a ver con qué cierra aquí esta primera rotación de bans. No quieren ver el Lee Sin de Blaver. Ahí está, Lee Sin, que se va a quedar fuera. Turno ahora de Cloud9 de escoger un último campeón para banear. Veremos cuál quiere ser. Hay muchísimos, ¿no?, todavía abiertos, como podría ser precisamente ese Lucian, que a muchos equipos le encanta, que muchos equipos lo incluso llegan a first piquear. Pues no va a estar en esta partida. Quizá Miss Fortune gana un poco de valor en esta situación. Es un tirador que les gusta a los dos equipos. Nos muestran aquí, de todas formas, este Graves. Es un campeón que todavía no ha jugado realmente FunPlus, pero que podrían venir con él preparado para esta semana. Es uno de esos personajes que se veía venir que iba a ir ganando peso, yo creo, conforme fueran pasando los días, según estábamos todos viendo que es un campeón que incluso puede llegar a ser triple flex, que es un power pick muy importante del meta, y que además con Lee Sin baneado, pues es otra de las opciones que puedes denegar aquí posiblemente para Blaver.
Vamos a ver qué decide jugar aquí el equipo de Cloud9, porque se aseguran ese Twisted Fate, esto sí, que les obliga, ¿no?, también a ser un equipo proactivo, algo que hay que decir que nunca ha sido su seña de identidad, así que parece que han estado preparando cositas nuevas. Bueno, se van a quedar con Twisted Fate. Tiene un win rate muy, muy alto, 67%. Uh-huh. También es un campeón que ha estado baneado en muchísimas ocasiones. Cuidado con el posible Sylas, ¿no? Que puede piquear Fanplas Phoenix enfrente. Sabemos que es uno de sus mayores counters. Le roba la ultimate, le roba ese destino, le puede perseguir por el mapa. Va a sacar Jace para la Toll, incluyendo también en esta rotación. Amenazaban, enseñaban al menos ahí esa Miss Fortune, que yo pensé que podía ser una opción. Sven viene de hacer una gran partida precisamente, ¿no?, con la tiradora, buscando buenas ultimates en las teamfights. No va a ser el caso, al menos de momento. Turno de Fanplas Phoenix, que se va a quedar Jarvan. De hecho, no estaría mal, ¿eh?, esa rotación, ese posible Jarvan Miss Fortune. Sí. Yo creo que sería bastante efectivo. Ya te han asegurado también ese Twisted Fate. El problema es ese, ¿no? Que si aquí aseguras la Miss Fortune, es muy posible que intentase Cloud9 castigar un poquito a Dwindy, uno de esos campeones con los que más famoso se ha hecho también ese Rise. Así que yo creo que es lo que están debatiendo. Precisamente aquí nos muestran finalmente el Rumble, que realmente para este equipo podemos considerar también Flex. No deja de ser un campeón. Sí, sí. Que Dwindy perfectamente lo puede jugar en medio. Que tú fíjate, ¿no? Que tres campeones acaba de piquear Fanplas. Claro. No sabes dónde va a ir ninguno de los tres. La verdad que hemos visto, ¿no?, que en este mundial, pues Obama ha jugado bastante ese Rumble en la top lane. Es, digamos, la posición histórica más habitual del campeón. Pero conociendo, ¿no?, precisamente el estilo de Dwindy, es sí, casi sí, el pionero, ¿no?, al jugar este tipo de cosas. Personajes que pueden pusear rápido las oleadas y después moverse por el mapa, pues evidentemente que Rumble siempre es una posibilidad para él. Se aseguran un pick importante también para el bueno de Blaber, porque si no, yo creo que tanto Chinzao como Olaf iban a ser baneados. Uh-huh. Y sabiendo aquí Cloud9 que van a tener ese siguiente pick, pues entiendo que la posibilidad de Lead Real para Sven ahora mismo es lo que están aquí intentando encontrar. Bueno, pues quizás se la deniegan, ¿eh? No sabemos dónde va a ir ningún campeón de Fanplas Phoenix, pero sabemos dónde van a ir cada uno de los que tiene Cloud9, que, bueno, pues va con la cara por delante, ¿no? No esconde absolutamente nada. Se van a quitar Miss Fortune, se van a quitar a Mumu, lo que hubiese sido una Bolding con un combo bestial. Turno de Fanplas Phoenix, se han quitado antes Tix, se van a quitar ahora otro campeón. Veremos si es el Ezreal del que estábamos hablando, un campeón muy de confort, ¿no?, para Sven. Lo que igual dejaría, yo creo, a Cloud9 algo tocado. Va a ser finalmente el Fresh. Parece que no les asusta, ¿no?, demasiado esa posibilidad del Ezreal. Es cierto, ¿no?, que teniendo también todos estos melees, ¿no?, y esos personajes que yo creo que van a intentar sobre todo castigar a esa front lane de Cloud9, tampoco es una amenaza muy muy grande. De momento se aseguran ese Rakan. Por lo tanto, ya sabemos que podría encajar, ¿no? Ese de Real es una dupla que hemos visto también, sí, muchas veces. Rakan andando por el mapa con ese Xin Zhao. Mientras dejas en Weakside al Ed Real, podría haber sido lo mismo con el Ziggs, que sí que es uno de los campeones que no quería ver aquí el conjunto de Fanplas. Porque claro, al final sí que es verdad que Cloud9 únicamente tiene como fuente de daño mágico a ese Twisted Fate. Pues se van a quedar al final con Rell y con Kai'Sa. Para la bot lane, los jugadores del equipo chino. Turno de Cloud9. Veremos si es Ezreal. Veremos qué quiere sacar finalmente aquí el tirador europeo. Uh-huh. Va a ser Tristana. Un poquito más de rango. La posibilidad de saltar también. No de escapar de un posible engage de Jarvan. Bueno, jugando aquí un poquito más seguro, Sven. Otro de los campeones que lo hemos comentado otros días. Al final, Sven, este año, de lo que más ha abusado con muchísima diferencia es de ese pick de Varus. No sí, ha llegado en el mejor de los estados a este mundial. Claro, tiene que ir bajando de lo que son sus prioridades de picks. Hay que tener en cuenta que hasta ahora solo había jugado tanto la Miss Fortune como el Ezreal, pero a lo largo del año sus tres campeones más utilizados han sido el primero Kai'Sa, denegado en este caso por parte del equipo de Fanplas. El siguiente, como decimos, Varus, que es lo que más ha jugado con durante todo el split de verano. Uh-huh. Pero es que luego el tercero era Tristana. Así que Sven, que ya sabemos que si puede evitarlo, pues es uno de esos jugadores que no sale de esa zona de confort. Ahí está el saludo entre entrenadores. Cloud9, que viene de ganar a Rogue, viene con buenas sensaciones, se enfrenta a Fanplas Phoenix. Ojo con Cloud9, que la puede liar hoy. Bueno,
tremendo, ¿eh? En este grupo. Mañana, por supuesto, estaremos aquí también para decidir, ¿no?, ya la vuelta esta semana de los grupos. En nada, te empezamos ya, de hecho, ¿no?, con los cuartos de final. ¿Cómo está pasando el tiempo? Si es que nos estamos quedando ya sin Mundial. Parece que va a durar un montón, pero a la que te das cuenta vas ahí consumiendo los días. ¿Verdad? Y ahora ya sabemos que va todo más rodado, ¿no? Cada día un grupo y bueno, hoy va a haber equipos que ya se van para casa directamente, así que, es que es eso, para ellos el Mundial se acaba. Parece que va que dura mucho siempre el Mundial, siempre decimos, ¿no? Un mes entero, tal. Bueno, cuidado, porque durar y partidos son la fase de grupos, ya está. Luego, fíjate, ¿no? De cuartos a semis hay un montón de días, de semis a la final un montón de días también sin Mundial, o sea que hay varias semanas con poquitos partidos. Pero bueno, ahora estamos en la época donde más hay, en esta semana donde más partidos, ¿no?, vamos a tener por día, junto con la semana que hemos venido, ¿no? También muchos partidos en la primera vuelta, 8 diarios. Pero bueno, estamos disfrutando, ¿eh? Está siendo un Mundial increíble, a pesar de que Europa no le está yendo para nada bien. Las sensaciones son muy malas de la región a la que pertenecemos nosotros. Hay que ser sinceros. Roy, que se ha complicado muchísimo la vida en el partido de antes. Vanatic, que está siendo un desastre, ¿no?, con esos cambios de última hora que ha tenido la fuerza. Y la esperanza que nos queda quizás es Mad Lions. Sí. Si no, pues nos va a tocar Wolk empezar a tirar de árbol genealógico y a ver si hay algún jugador que tiene un primo en Cáceres o vete tú a saber, ¿no? Ya nos agarramos a lo que sea, algún equipo habrá que apoyar. Claro, para que tenga más emoción, ¿verdad? Siempre hemos dicho, ¿no?, que si no hay ningún equipo europeo, pues nuestros hermanos son los norteamericanos. Entonces, claro, nos aliamos contra un rival más fuerte, ¿no?, como puede ser China o Corea. Cuidado con esto, cuidado con esto, que van a intentar castigar a Sven, pero el castigado puede ser el WX, que ha recibido incluso el Ignite, que ha perdido muchísima vida y se va a tener que marchar para atrás. Otra vez extraño, ¿no?, porque ya sabemos otra vez. Que... Bueno, otra vez lo van a intentar, ¿eh? El Ignite incluso ahora en la cabeza de Sven, ligero intercambio que le va a salir muy bien al equipo chino en esta ocasión, porque el tirador europeo se ha quedado realmente tocado. Se va a vaquear. Se va a ir para base con tan solo dos minions. No que haya ningún tipo de problema. Ya le han dado aquí el sustito. Sabe que a la siguiente se puede venir la kill. Y claro, tiene que dar toda la vuelta para empezar a cubrir aquí y jugar, yo creo que prácticamente pegado a la bot lane. A ver, tragedia absoluta. Bueno, el día que no puede ir peor. Minuto 2.5, Sven, que tiene dos minions, se ha ido para base. LWX también se ha ido para base, pero con 9 minions y habiendo empujado la oleada bajo la torreta de Sven. Por lo tanto, ha perdido un montón de oro y de experiencia, que es más importante quizá, ¿no?, en este momento de la partida, el tirador de Cloud9. La verdad que no invita a soñar, ¿no?, cómo ha empezado esto. A ver, es verdad que vas a ir a remolque, ¿no?, durante toda la fase de línea. La parte positiva es que eso sí que puede dar alguna ventana más para que a partir de nivel 6 perks pueda encontrar acción en esa botlane. El problema es que, bueno, ya espérate, sabe FunPlus que Blaver está en este lado del mapa, ¿no? Espérate, porque Tian también está por aquí. Cuidado, 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 que se puede liar. 3 contra 3, vamos a ver quién lo gana. Tian, que pierde mucha vida, el combo de bandera ha sido un desastre, tiene que gastar el destello. Se va a acabar muriendo Tian. Primera sangre para Sven, lo decíamos. Lo decíamos todos, ilusionaba el early game para Cloud9. Ahora aún más, hay que seguir creyendo, Toad. Ahí está, que tienes problemas de experiencia, no pasa nada, te llevas una kill y encima el doble bufo. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia? En el League of Legends, cuidado aquí. ¿Cómo cambia la vida de un día para otro? Bueno, de un minuto para otro. Claro, además inesperado totalmente, ¿no? Sí. Le sacaba un nivel Tiana además a Blaver, parecía que tenía una desventaja, pero claro, yo creo que aquí FunPlus subestimando los primeros niveles. Vamos de a hablar Tristana, del combo de Tian, si eso lo hace Blaver, claro, nos reímos, ¿eh? Sí, sí, o sea, ha sido absolutamente terrible. Fíjate, claro, que lo flasheaba perfecto Blaver. Creo que ahí de reflejos ha estado bien. Si no, posiblemente hubiese sido un 1-1. Si ahí se come el knockup. Pero lo que decimos, o sea, Tristana, esos primeros niveles, el 1 y el 2, es de los all-ins más fuertes que hay en el juego. Ya no solo dentro de los AD carries. ¿Cuántas veces lo hemos visto en medio? Que en cuanto tiene el salto, te tira la bomba y te hace un all-in que prácticamente te hace el 100-0, ¿no? Esto que no lo ha respetado el equipo de FunPlus y han acabado pagándolo muy, muy caro.
porque esto va a permitir que básicamente Sven juegue la partida, ¿no? Porque de lo contrario es que estaba fuera. Ojo con esto, Vulcan, que dice, Sven, ya te has quedado la kill, muchacho, pues venga, me voy de aquí. Apáñate tú solito, se ha ido a la top lane, cuidado, cuidado, le va a levantar por los aires, Luguri, que se muere, kill para Fuchs. Se celebra Cloud9, que se pone 2-0. Cuidado, Toad. El detallito, Walk. Tenía tanto el cangrejo como el guard del arbusto arriba. Sí. Eso le ha dado. Cuidado aquí, por cierto, a Vulcan. No vaya a pechofriar. No. Te vas a ir, te vas a ir. ¡Uy! Se da la vuelta. El knockup es bueno. Cuidado con esto. 3 contra 3. Vulcan que se muere. Pero hemos sacado la kill sobre Tian. Dice Cloud9. Doinvi perdiendo mucha vida. Se gira ahora con el mechero. Pega una brutalidad. Viene Blaber encima de Doinvi. Lo acaba rematando. Esto es buenísimo para Norteamérica. Esto es buenísimo para Cloud9. Triple kill para Blaber. ¡Hoy es un jugón! ¡Hoy es Leo Messi! Vamos. ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo está el jungla de Cloud9? Nuestros hermanos, además el scouting de Fire, que se ha notado, lo que comentaba justo, tenía tanto guard arriba en el arbusto como el cangrejo. Eso le daba a Nuguri una falsa sensación de seguridad, ¿eh? Si viene alguien, lo voy a ver. Pero qué listos aquí los chicos de Cloud9, cómo saltaban, ¿no? Por el feed del Heraldo para no aparecer ni en el cangrejo ni en el guard de arriba, y a la que ha querido darse cuenta Nuguri, pues ya los tenía encima, y esta escaramuza que la han ejecutado a la perfección, el teleport que era una maravilla, y es lo que pasa, ¿no? En este tipo de situaciones, Xin Zhao es de los mejores campeones que puedes tener en el juego. Lo mismo podemos decir de Jayce, que al final es un campeón que no es dependiente de esa definitiva a la hora de jugar este tipo de escaramuzas, así que perfecto para pasar la escoba. Y además el oro, yo creo que repartido de la mejor forma muy posible, bien, ¿no? Para Cloud9, sí, ¿no? Sí. Muy bien, fíjate ese Xin Zhao por delante. Lo hemos visto en infinidad de partidas, ¿no? Durante el año. Es una auténtica máquina de matar y aguanta una barbaridad. Y un Jayce por delante, yo creo que lo conocemos de sobra lo que es capaz de hacer, ¿no? El campeón. Por si fuese poco, bueno, recordad, la kill en Tristana siempre entra muy bien, ¿no? En el early game, o sea que se puede quedar un poco contento Cloud9 cómo ha repartido ese oro que tiene ahora mismo el bolsillo. Sí que es cierto que Sven se está quedando toda ligeramente por detrás en cuestión de minions. Ahora es verdad que le va a tocar sufrir un poquito en esa bola, y es lo que decimos, ¿no? Lo link que tiene, sobre todo ese trade corto de Rel Kai'Sa, que es muy difícilmente asumible. La visión del mapa, fíjate, qué controlado lo tiene aquí el equipo de Cloud9, y cómo van a jugar a partir de ahora de la manita, ¿eh? Vulcan, Blaber, los dos juntitos, y tal y como va, con este Xin Zhao, al que pillen, es que lo desmontan en un momento. Pensé que iban a rotar, ¿eh? Hacia la Bolden, estaban pingando para allá, se movía incluso Perks con el destino ya disponible, pero al final se lo pensaban un poco mejor. Vulcan se acordaba que tenía un compañero de línea y dice, oye, me voy a pasar por la Bolden a ver qué tal le va a mi amigo Sven. Finalmente no buscaba agresión, Cloud9 que se metía en la jungla rival simplemente para poner algo de visión. Blaber me da la sensación de que está buscando todo el rato a Tian, ¿eh? Es un poquito el objetivo. Sabemos que este equipo sin Tian, pues al final te quedas, ¿no? Prácticamente con un solo carry. Sobre todo cuando consiguen denegar como hasta ahora a Nuguri. Pero detallitos, ¿eh? Detallitos a que Cloud9 les echan de la zona del río. Perfectamente controlada esa línea de visión en las dos partes del mapa. Esto yo creo que es lo más difícil que puedes hacer. Y además sabiendo que tienen un Twisted Fate en medio, ¿no? Por lo tanto, cualquier objetivo que quiera pelear aquí FunPlus va a poder buscar esa superioridad numérica el equipo de Cloud9. Bueno, pues yo estoy flipando, ¿eh? Minuto 8 y medio, tiene el Heraldo Cloud9, se han quedado ya con una ventaja de unos 2.500 a favor en el marcador, y todavía hay que plantar, ¿no? El Heraldo, sacar alguna placa más, ojo que en medio se puede liar en cualquier momento. Hay mucha presencia tanto de un equipo como del otro, se van a tirar hacia atrás finalmente, no se van a pelear. El primer dragón ignorado completamente también en esta partida, como viene siendo habitual, ¿no? En este mundial, hasta el minuto 10-12 vemos que hay muchos equipos que lo ignoran. Totalmente, poco a poco que va ampliando esa diferencia. Estamos hablando de un early game brutal. Así que es cierto que las estadísticas de early game de FunPlus en este mundial no han sido espectaculares, pero yo creo que podemos hablar de uno de los mejores early games de Cloud9 en lo que llevamos de año, ¿eh? Es un equipo, lo comentábamos los primeros días que veíamos a jugar a Cloud9, incluso en esa etapa del play-in. Es un equipo que nunca prácticamente le ves con ventaja de oro a minuto 15. Es un equipo que espera atrás, es un equipo que juega en torno a esas teamfights y a ser mejor en eso.
y llegando a este partido, cambio radical, cuidado aquí. Querían enganchar aquí a Rell, de hecho ha tenido que quemar el destello también la W, quiere activar la piña explosiva, le ponían wards encima para que no pudiese hacerlo, pero finalmente Crisp lo acaba consiguiendo, salva su vida. Y no acaba dándole más oro a Clonen, que está dominando en este early game. Va a recoger ahora una oleada gigantesca. Sven en la parte inferior del mapa. Perks, que se va a quedar con este buff azul. Tranquilidad en estos últimos minutos. Pero aquí nos está mostrando, ¿no?, la visión que tiene establecida en la jungla rival el equipo norteamericano. Y muy importante, sobre todo, que no han dejado en ningún momento que Dwin B pueda empezar a rotar por el mapa. Cuidado con esto. Está llegando Blaver también a la jugada. El WX que tiene el destello, tiene el ultimate. Ya no, porque la acaba de gastar. El WX que puede caer a manos de Sven. ¡No! ¡Le ha ganado el 1-1! Kai'Sa es terrible en esas situaciones. No puedes jugar contra ella. Crees que se va a morir, eso sí. 1-1 hasta el momento. Perks aquí completamente solo. Activa el cronómetro. Mucha ayuda es la que necesita el croata. No sé si va a llegar a tiempo. Parece que sí. Llega Tian. Cuidado a la bandera. El cataclismo. Y después la bandera, que no era buena una vez más. De hecho, Tian se puede acabar muriendo. Kill para Blaver. No le sale nada al jungla de Fon plus Fénix. Y muchísimo ojo, porque esta composición de Cloud9, si en algo va a destacar a partir de ahora, es el potencial que tienes para hacer Snowball. No solo tienes un Twisted Fate, que ya de base la pasiva motiva mucho esto, porque vas consiguiendo más oro, vas metiendo todavía más presión en cuanto a diferencia de ítems, sino que, aunque ya no es muy meta, siempre hemos visto lo que es capaz de hacer un campeón como Tristana, ¿no? Si vas por delante y eres tú siempre el que rota antes, es de los mejores personajes para conseguir derribar esas torretas. Es una composición, además, muy buena para los asedios. Tienes un Jace que no solo pokea, sino que es otro campeón de rango más para derretir esas torretas. Va a ser además una partida particularmente difícil para LWX. Aquí yo creo que se confían, piensan que lo tiene ya ganado Sven. El problema es que tenía que prender encima. Y eso ha marcado también bastante la diferencia. Y aún así, yo creo que la jugada muy positiva para Cloud9, porque vemos a FunPlus absolutamente desesperado y sin saber lo que hacer. Bueno, teleporta la top lane aquí por parte de Perks. Más placas que se van a quedar los chicos de Clonen. Recordemos, todavía no han plantado el heraldo y le quedan pocos segundos, ¿eh?, a Blaver para hacerlo. Estamos al minuto 12 de partido, o sea que todavía hay placas. Como estamos viendo, se lo van a poner en la top lane. Esa torre que está sentenciada va a sacar Clonen la primera torreta del partido, con el permiso de Doinvi, que está en la parte inferior. No, de hecho se la van a quedar ellos, no sé cuánta vida tiene. Muy poquita, diría. Sí. Vamos, heraldo, ahí está. Llega el cabezazo. Bueno, la ha ganado aquí, Cuidado aquí, porque puede volver a golpear, de hecho. Fíjate qué bien cubierto está en este caso para que tire la siguiente torreta. Y bueno, a nivel de macro, de momento, recital de Cloud9, ¿qué decir? ¿Estamos seguros, Toad, de que los nombres están bien puestos en esta partida? ¿No es Cloud9 en el equipo del lado azul? Igual está mal aquí el overlay, ¿eh? Y se han metido además en las cuentas cambiadas. Nada, es imposible. Sería la mayor tragedia, ¿no? Lo habrían parado ya, supongo. Sorpresa mayúscula la que está viendo en este partido. Yo creo que nadie esperaba que al minuto 13, fíjate, hay más de 4.500 a favor de Cloud9, que ha tirado ya dos torretas, que se ha quedado el primer dragón, que se ha quedado absolutamente todo. Nos agarrábamos un poco a eso, ¿no? Que dentro de los equipos asiáticos que estábamos viendo, hombre, está EDG, está muy fuerte, lógicamente Dangwon, todos estos, pues sí que parece que están inalcanzables, pero al margen de ellos, FunPlus es verdad que no ha demostrado tampoco ser tan peligroso, ¿no?, como los grandes candidatos que hay para ganar este mundial. Pero de ahí a ver un early game tan limpio por parte de Cloud9, y más cuando a nivel 1 prácticamente te habían ganado ya la botlane, es que, bueno, ni en el mejor de nuestros sueños. Ahora mismo tanto Tian como Nuguri se lo corta. Fuera. Se lo corta, no le sale nada a FunPlus Fénix. Nuguri, que está a punto de morir, Todd, perdona que te corte, pero es que estaba lanzando el teleport Nuguri a la parte inferior para que Fuchs no se pudiese quedar otra torreta más. Y ha llegado Vulcan, que está haciendo un gran partido también, ¿eh? Ha participado en todas las kills de su equipo para cortarle el teleport, y precisamente lo estamos viendo, Fuchs se va a quedar en la torre. Esto es un poco el clonman que queríamos ver, ¿no? Porque yo creo que sí que ha demostrado a lo largo del año, cuando tiene el día y que cuando le sale la partida, además en un entorno de mejor de uno, puede ganar prácticamente a cualquiera. El problema es que, pues evidentemente, con la situación de primera jornada que te quedaba,
pues te ves obligado también a ganar muy probablemente a Dangwon, salvo que a Rogue le dé por echarte una mano y gane también a FunPlus, buscas ahí ese empate múltiple. Pues lo dicho, ¿no? Es un equipo que cuando todas las piezas encajan, cuando Blaver está modo MVP, recordemos, hubo muchas risas, sí, ¿no? Sí, en el MSI, sí, cuando se contaba Blaver, MVP de la liga. Pero es que este también es Blaver, ¿no? Este también es el de el día que está inspirado y le sale todo, esa agresividad que tiene, pues puede acabar llevándose la partida a su terreno. Y de momento, hasta ahora, tampoco lo vamos a decir muy, muy alto, porque ya conocemos, sí, también a esta gente, sabemos de lo que son capaces. No queremos gafar. Ya han throweado alguna partida, ¿verdad? En este mundial. Pero si todas las piezas se encajan, es un equipo que puede ganar al mejor de uno, casi casi a cualquiera, ¿no? Bueno, pues de momento lo están demostrando. En el día de hoy han ganado ya Rogue y están a punto de hacerlo. Si siguen así, ante FunPlus Phoenix, campeón del mundo en 2019. Clooney, que después, eso sí, tendría que ganar a Dangwon, campeón del mundo en 2020, el año pasado. O sea que, bueno, el camino para Clooney, claro, si consigue hacer la machada, es espectacular. O sea, ojo con ellos, ¿no? Si pasan de fase. Vamos a ver, ¿eh? De momento, cierta tranquilidad en Clooney, tomando las decisiones sin arriesgar demasiado. Pero para mí lo más destacable está siendo esto, ¿eh? Fíjate el nivel de visión en cualquier momento, y más teniendo Twisted Fate, las cazadas que pueden llegar. Asignatura pendiente, ¿no? Lógicamente esos dragones siendo nivel 16, si llevasen ya el segundo, pues estaría todavía esto mucho, claro, más decantado. Clásico Heraldo aquí a medio para intentar abrir también esta torreta. De momento todo según el plan. Bueno, pues otra torreta que va a caer, ahí está. Y espérate, porque pinta bien la teamfight. Crips, que se queda muy, muy tocado. Saltaba Blaver hacia adelante, pero esto se le puede girar el cataclismo. Ahora sí, es una brutalidad por parte de Tian, que se ha quedado en shutdown. No golpea el heraldo de milagro en la segunda torre. El engage parecía muy bueno por parte de Cloud9, pero al final conseguía salvarse Rell de milagro todo. Sí. Entre el escudo, ¿no? La magia de la reverberación, maravillosa runa, por supuesto, pues no ha podido burstearle. No suele ser, ¿eh? Ya lo sabemos, parece un tópico, pero aquí lo ha acabado pagando Cloud9, la mejor de las ideas, en gaguear encima del support, ¿no? Porque el resto del equipo, pues, le ha dado la vuelta. Esto que puede servir como aviso, sí, porque esta acción básicamente lo que ha servido es para perder el segundo dragón de la partida. Sí, efectivamente, y para dar un shutdown muy importante, eso sí. Podemos dar las gracias que ha caído en Jarvan, ¿no? Que quizá no es el campeón que más lo vaya a aprovechar. Quieren acabar con Nuguri. Una vez más, viene Perks, viene un teleport. Aparece Fuchs aquí para forzar el 2 contra 1 contra el top laner coreano. Veremos si lo pueden acabar rematando. Ha quemado el destello, así que consigue salvarse. Y de momento, Terrak, lo que ha hecho también el equipo de FunPlus Phoenix es vaquear. No se han quedado tampoco el dragón. Sí. Muy rápido, ¿eh? Estaba aquí Cloud9 reconociendo que no estaba respetando lo suficiente Nuguri. Destino. Cuidado aquí. Carta amarilla, cuidado, porque con esto. Le rotean al suelo, intenta algo Cloud9, pero sin demasiada fortuna. Se tiene que largar de ahora, de la jungla ahora, porque cuidado a que viene la respuesta por parte del equipo chino. Ultimate de Rumble en el pasillo. Aún así a Cloud9 le da completamente igual. Se van para atrás y pinguean, de hecho, el dragón, que sería el segundo para ello Toad. Y teniendo en cuenta que va a salir o Grieta Infernal o de Océano, yo creo que son muy buenas noticias, ¿no? Intentar acumular todos los que puedas, porque el alma va a ser muy, muy importante. Tal y como va la partida, es que esa es la única pega, ¿no? Que, como decíamos antes, a este minuto no te hubiese ya los dos primeros dragones Cloud9, y eso va a ralentizar un poquito el proceso. El problema que también va a tener que enfrentar aquí FunPlus es que en ningún momento de la partida, a nivel de rango, van a poder competir con Cloud9. Sabemos que en igualdad de condiciones este factor muchas veces puede llegar a decantar la balanza. Porque básicamente para ganar una teamfight FunPlus está obligado a hacer un engage espectacular y que la definitiva de Doom B sea buenísima, ¿no? Porque el WX, para llegar a pegar, hacer daño a esa backline, lo tiene francamente complicado. Te saca muchísimo rango Tristana. Es un matchup que hemos visto mucho a lo largo del año, sobre todo en MSI. Nos acordamos perfectamente de esos duelos, que salvo Gala con esa Kai'Sa espectacular, normalmente ya sabemos que Lake, pues, solía decantarse del lado de la Tristana. Cuidado aquí esta rotación.
porque aquí es donde brilla, ¿no? Precisamente también esta campeona a la hora de destrozar las torretas. Bueno, cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí que se agrupa ya FunPlus Phoenix para defender su estructura, que ha quedado gravemente dañada. Han perdido bastante vida, sobre todo Chris, pero fíjate que se ha quedado a nada Blaber, que hacía el amago de entrar una vez más sobre algún jugador rival. En este caso parece que los dos equipos se dan por satisfechos, empiezan a vaquear. La grieta, por cierto, va a ser infernal, Toad, o sea que muy favorecido el equipo de Cloud9. Y vemos ahí el teleport de Perks a la calle superior para seguir limpiando. Momento. Sigue ahí, ¿eh? Cada minuto que pasa y no hay throw de Cloud9, yo creo que nos lo empezamos a creer más, ¿no? Sí, sí. Si fuera otro equipo, ¿verdad? O sea, si esta partida fuese al revés, que ves esta ventaja en FunPlus y es Cloud9 el que está contra remolque, dices, vale, ya está perdida, ¿no? Sí. Pero siendo Cloud9, siempre tienes esa precaución, ¿no? De ojo que no la tiren. Porque vamos a ser sinceros, esta situación de partida es como para que FunPlus las opciones sean mínimas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, lo tiene muy complicado el equipo chino si esto sigue así. Además es que por sensaciones tampoco ilusiona mucho, ¿no? Da la sensación de que es un equipo que tampoco está intentando nada, están esperando simplemente, yo creo, el fallo de Cloud9, porque saben ellos también, ¿no? Que es un equipo muy dado a cometerlos. Entonces, más que ellos proponer algo, están esperando el fallo del rival. Veremos si acaba llegando o si el equipo norteamericano juega como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Sin fallo, sin arriesgar demasiado, llevando cada vez más ventaja en ese marcador de oro. Ya son 5.000, dos dragones a su favor también. Yo creo que pocas pegas se le puede poner, ¿no?, a la partida de Cloud9. La verdad que de momento, salvo detallitos, ¿no? El engage ese un poco random que hemos visto hace un rato en medio, lo que ha pasado en la botlane al principio, salvo esos detallitos, tener la partida muy muy seria. Ahora es cuando llegan los minutos complicados, ¿no? Los que más se le atragantan, pues absolutamente a todos los equipos, ¿no? Es ese midgame, yo creo que la parte más difícil de jugar de la partida. Al menos aquí el plan, ¿no? Parece claro, necesitas niveles en esa Tristana que vaya incrementando ese rango para que pueda ser todavía más fácil para ella afrontar esas teamfights y sobre todo asegurar esos dragones, ¿no? Ya con el tercero vas a meter una presión brutal para FunPlus, y si en algún momento con esta visión que estás consiguiendo tienes opciones de cazada que se transformen en Nashor, pues evidentemente irá por ello, porque lo que estamos viendo también en la sidelane es que ahora mismo a Futs no le puede parar tampoco nadie. Nadie. Fíjate ya, con esos dos objetos y medio, Jayce hace lo que le da la gana. Esta torreta que va a caer muy probablemente, ahí está. Es que tiene un daño terrible. En la otra calle lateral está haciendo lo mismo Perks en todo momento, ¿no? Acaba de juntarse aquí con el resto de sus compañeros. Cuidado porque puede venir la respuesta ahora del equipo chino. Perks está muy, muy tocado. Es Tien el que entraba. Se queda también debilitado. El WX que ha saltado a la Bagley, pero no le da el daño para burstear al croata. La carta amarilla es perfecta. Chris que se va a morir. Fuchs que viene ya con sus compañeros. El bolazo que ha picado al otro lado del muro. Y Perks se salva en una situación donde parecía que estaba sentenciado. La torreta de medio que va a caer aquí para el equipo de Cloud9. Más ventaja aún en el marcador para los norteamericanos, que parece que no la van a liar en ningún momento. Se empieza a desesperar, ¿eh? El equipo de FunPlus. Son estos engages ya prácticamente a la desesperada. Incluso lo podría haber ejecutado un poquito mejor Cloud9, porque Perks yo creo que se ha precipitado al lanzarle la tarjeta amarilla ahí a Tian. Si la guarda para el WX, que es la única fuente de daño que tienen para esa backlane, es que FunPlus no puede llegar a competir en esas teamfights. Así que le sale bien la torreta que cae, y es que cada minuto que pasa la ventaja se incrementa, ¿no? Esto es lo que decimos, ya de esa tarjeta amarilla que te la podías ahorrar, y si se la pega el WX, la teamfight está automáticamente terminada. Pero bueno, al final son decisiones que tienes que tomar en un instante. Decimos, la carta amarilla que muchas veces la tira, ¿no?, lo primero que ves. Y Perks que está jugando también una partida sin Perksiñas, ¿no? Estas que hemos tenido a lo largo del Mundial. Todo, es que le está saliendo todo a Cloud9. Todo a todos, ¿no? Todo. O sea, eso es lo raro. Sí. Que no haya ninguno que te haga alguna troleadita. Porque es que los cinco son propensos, ¿verdad? No gafemos, tóate. No gafemos, que se viene el dragón. Y en el dragón a veces pasan cosas raras. Salto de Sven para adelante, ¿verdad? Calla. No queremos ver esto, chicos. Cuidado, el que salta hacia adelante es Blaber ahora. Se da la vuelta a Tian. Bueno, pues nada. La Blaberiña aquí, pero por Tian. Otra más, 1-4-1.
para el jungla de FunPlus, Fénix, que no tiene hoy el día, que no le está saliendo nada. El dragón, el tercero ya de la partida para Cloud9, está pingueando el Nashor. Cuidado el momentum, Wolf. El mental que puede tener ahora FunPlus, si hoy pasa ya no Cloud9, solo es poder perder alucino. Esta partida. Todavía les queda el duelo contra Rogue, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, FunPlus que no ha ganado todavía en el día de hoy, les quedaría el duelo contra los europeos. No sé si pagaremos los platos rotos o engancharemos, ¿no? Un FunPlus Phoenix completamente desmotivado. Entra Vulcan por la espalda. Cuidado porque la primera podría haber sido buena sobre dos objetivos. Blaber que sigue con todo. Blaber que es el héroe de Cloud9 en el día de hoy. Sven que sigue saltando. Parece una rana, pero es que ya son dos kills. Salta otra vez al otro lado del muro. Nuguri que puede ser el siguiente. Nuguri que se va a morir. Triple kill para Sven. El cataclismo es bueno, pero Sven que va a acabar muriendo finalmente. Pero da igual porque sus compañeros van a pasar la escoba. Esto que es para Cloud9. Esto que es un ace del equipo norteamericano. Y va a ser Baron Nashor también para Cloud9. Yo estoy flipando, Toad. Yo no sé ni qué estoy viendo, pero esto no se lo esperaba nadie. Salta la sorpresa. Hay que cerrar todavía el partido, pero lo tienen todo de cara. Muy mal, ¿eh? Se tiene que dar, como decimos, no queremos gafarlo, pero Cloud9, las sensaciones de hoy están siendo muy, pero que muy buenas, ¿eh? Muchas veces pasa esto, ¿no? Que ya te sientes sin presión, has hecho un 0-3 en la primera semana, nadie espera nada de ti, y de repente eres el mejor equipo kill casi del mundo, y le sale, como decimos, todo, y eso se está juntando, porque vamos a ser sinceros, FunPlus, lo que hemos visto de ellos hoy, sí, sí, no invita mucho al optimismo, ¿eh? Ya tuvieron alguna partida un poquito rara en los partidos de ida, de hecho, incluso el propio Cloud9 estuvo bastante cerca de ganar, y ahora se mete el miedo en el cuerpo, ¿eh? Y ya sabemos que es un equipo que este año, si hay un adjetivo que la gente no se ha cansado de utilizar para FunPlus, es la de chokers, ¿eh? Madre mía. En cuanto las cosas se empiezan a poner un poquito complicadas, cuidado los nervios, ¿eh? Bueno, pues nada, después de esa triple kill para Sven, se pone con un 5-2-2 en su casillero, buscando ya el cuarto objeto con Tristana, que ahora mismo pega ya una brutalidad y tan solo está a nivel 14. Espérate que no ha llegado ni siquiera su mejor momento. En 2 minutos y medio, el dragón infernal, pero es que si aprieta un poquito el acelerador Cloud9, ni siquiera vamos a llegar a verlo porque están pusheando ya con el Nashor en la parte inferior del mapa. Otra teamfight como la de antes y podrá terminar el equipo norteamericano. Lo intentaba ahí Blaber, como siempre, siendo ahí el que se ha puesto la capa de superhéroe. Cae la torreta de inhibidor. No me creo lo que están viendo mis ojos. El inhibidor que va a caer también a favor de Cloud9. FunPlus Phoenix encerrado en su base. No pueden hacer nada. Vulcan se venía arriba. Activaba la definitiva. Sacaba la abejita enfadada. Pero es que fíjate. FunPlus Phoenix no se puede ni acercar. Está tocando ya la torre de Nexo. El equipo norteamericano. No la liemos ahora. No la liemos ahora. Vienen ya los minions. Calma. Aquí. Para bufarlos con la oleada. Venga, chicos. Hay que pegar la sorpresa. Hay que cerrar y finalizar el trabajo. De momento intenta aguantar FunPlus Phoenix. La torreta cada vez más y más tocada. Los bolazos de Fuchs. Que pican una barbaridad. La torre de Nexo que va a caer. Tian otra vez más que derrapa. Se pasa de frenada y acaba muriendo. Es Blaber el que saca la kill. Otro bolazo encima de Nuguri. Se ha quedado muy, muy tocado. Tiene que irse a curarse a la fuente el top laner coreano. Y mientras tanto, Cloud9 que siga lo suyo. Pico, pala en la bowling. Pico, pala en la bowling. Ahí está. Muy bien, Vulcan con el engage. Krip se va a quedar un golpe. Las torretas que han caído. Solo queda el Nexo. Cloud9 que va a pegar la sorpresa. Cloud9 que va a sacar la segunda victoria del día. Acaban de ganar a FunPlus Phoenix. Vienen de ganar a Rogue. Mira la sonrisa de ese chico. Mira la sonrisa de Blaber. Y no es para menos con el día que está haciendo. Cloud9 ha empezado prácticamente muerto. Y ahora mismo están a una victoria de pasar. Hay que sacar la calculadora, ¿eh? Cloud9 que evidentemente, una vez que ya Damwon ganaba a FunPlus, pasaban a depender de sí mismos. Si ganan el partido que les queda contra Damwon, mínimo va a haber desempates. Pero también está la baza de ganar y de que Rogue le gane a FunPlus, ¿eh? Sí. Rogue ahora mismo le puede hacer el favor de su vida a Cloud9. Porque insisto, si Rogue gana a FunPlus, como mínimo vamos a tener desempates en el cual se metería el propio Rogue. Este resultado también es bueno para los intereses de Europa, porque vuelve a ponerle la pelota en el tejado a Rogue, que tiene pendiente ese enfrentamiento contra FunPlus, y se están dando Wolf todos los ingredientes
para que podamos tener un triple empate en este grupo. Sí. Que, bueno, no me lo quiero perder, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Cloud9 se pone con 2 victorias, FunPlus Phoenix tiene 2 victorias y después se tienen que enfrentar FunPlus y Rogue. Si gana el equipo europeo, habría triple empate, de hecho, a 2 victorias, o sea que el día puede ser muy largo todavía. Están saltando las sorpresas a pares, ¿no? Podríamos decir, solamente quizá nos esperábamos el resultado del primer partido del día, donde Damwon es claro favorito, pero después ha venido la locura y de momento no se ha ido. Los que nos vamos somos nosotros a una breve pausa y enseguida volvemos a comentar lo que ha sucedido en el partido. Zora.
Bueno, pues estamos de vuelta, chicos. Todavía creo, Toad, que no terminamos de asimilar, ¿no? Lo que acaba de suceder. Victoria para Cloud9 frente a Rogue y después victoria para Cloud9 frente a FunPlus Phoenix. El equipo norteamericano ha empezado el día como último y con unas esperanzas muy, muy pobres y ahora mismo, bueno, tienen opciones reales de pasar de grupos. Es que lo que hemos dicho, o sea, ya oficialmente dependen de sí mismos. Es decir, si ganan a Dangwon, que ya parecía difícil, ¿no? Que ganasen sí. a FunPlus, pero lo han hecho. Si ganan a Dangwon, como decimos, como mínimo habrá desempate a expensas del resto de resultados, que podría ser incluso que pasasen como segundos sin siquiera tener que jugar ese desempate. Lo iremos viendo conforme vaya avanzando la jornada. Pero yo creo que lo más difícil ya se ha conseguido, que es empezar a creer, ¿no? Que los jugadores sí. vean que es posible, que la gente se vuelque con este equipo, porque ahora mismo yo creo que tanto Europa como evidentemente toda Norteamérica están bancando a este equipo como hace mucho tiempo que no se veía, ¿no? A ver si el espíritu de Cloud9 le llega, ¿no? A Rogue, porque todavía no está todo perdido. De hecho, tienen opciones, pueden ayudar a Cloud9 y se pueden ayudar, más importante, a ellos mismos, ¿no? Y es que al final del día incluso podríamos tener un triple empate a dos victorias, algo muy, muy extraño, Toad. O sea que puede ser hoy un día muy largo por delante el que nos quede. Sería, lógicamente, súper emocionante. Sería increíble, ¿no? Que en FunPlus Phoenix se pudiese quedar fuera en grupos, algo yo creo que no espera a nadie, vaya. Todo esto que pasa a estar ahora en manos de Rogue, ¿no? Precisamente. Sí. Tienen ahora dos partidos, el primero contra Dangwon y luego después contra el conjunto de FunPlus. Lo que pase contra Dangwon sí que va a dar un poquito más igual, al menos para el punto de vista de Cloud9. Sí que Rogue, evidentemente ganando los dos partidos, está en esa misma situación que Cloud9. Se puede llegar a dar aquí un triple empate, como decimos, absolutamente delirante. Pero el partido importante, ¿no? El que yo creo que va a decidir más es evidentemente ese Rogue contra FunPlus. Vemos aquí el resultado que tenemos ahora mismo. Rogue que todavía le faltan esos dos partidos, por lo tanto podría llegar a quedar también con ese marcador de 3-3. Sí. Así que todo abierto. Cuando parecía que estaba claro que iban a pasar los dos equipos asiáticos. Bueno, veremos, ¿no? Qué es lo que sucede. Nosotros nos vamos a ir ahora a hablar con un protagonista y es que está Noa ya preparada para hablar con Tian, si no me equivoco. Con Sven, deja a Tian que bastante ha tenido ya en esa partida. Casi, gracias, Todd. Gracias, Wolsey. Nosotros que vamos a hablar con Sven, el tirador del equipo de Cloud9, que están protagonizando un comeback que se te va la cabeza. De hecho, no sé si realización, si tenemos aquí ya a Sven con nosotros, pero tengo muchísimas ganas de hablar con él, porque ahora mismo Cloud9 está por todo lo alto. Hello, Sven. Congratulations for your victory and welcome to the Spanish broadcast. I just have to say Thank that you are making an incredible comeback, and you need to still defeat Damwon Kia. How do you feel your options versus them? Yeah, we need to beat Damwon to make sure we have a tiebreaker. But there is some shenanigans where Rogue beats FPX and we lose Damwon. I think we have a three-way tiebreaker, all at 2-4. So there is some chances for different scenarios. But if we beat Damwon now and Rogue beats FPX, then we're 3-3 and we make our groups a second place, and that will be the ideal case for us. And I think it's very possible given how today is going for us. Do you believe in Rogue? No, but I hope. I think Rogue had a bad game against us today. I think the draft was something they practiced with the Draven and Huntown's comfort pick, but I think the level one was just so bad they couldn't win the game from that level one already. But I do think that Rogue can play a good game if they have a normal level one. So I have some hope in them, but Damwon is looking really good so far. So I don't think Rogue can beat Damwon, but I think Rogue can beat FPX. Okay. That's why you gave. The last time you were in Worlds was in 2017, I guess it was, with G2, and you ended up falling in groups. What would mean to you to make it to the quarterfinals? Yeah, back then we also had two really good teams in our group. We had RNG and Samsung, the eventual world champions, and now we have two world champions in our group. It would mean a lot to me to make it after 4 years without going to Worlds. Well, three, I guess. And it's really tough not to go to Worlds in the first place after you go to Worlds every year. So it would mean the world to me to actually make it to Worlds this year and do well there. We made it already, but making our groups in this group in particular would be really important for me and my career. And I think we have the tools to do it, so I believe.
Okay, and now for the last, there's been a lot of talking about the EU teams level during this Worlds and versus the NA levels level during this Worlds, and I want to ask you about it. Do you think that NA teams are better than EU teams during this World Championship? I think it's hard to say because Fnatic has the whole situation with upset. I hope whatever happened to him and his family is going okay for him. Best thoughts to him. But I think Fnatic was the second best team, maybe even best team in the Worlds. With upset, they're not even half the team they were. Madland is having sort of a collapse, it seems. They're not playing very well on stage and they kind of lost their magic. But I think Madland is still the best Western team. If they play a good series, I think they can play a good day on. In when do they play it? Wait. I think Mad Lions. Okay. What it takes to be the best again, but I think right now the level of play from both NA and EU so far. So. Okay, Sven, thank you very much for being here with us. I lost you a bit there. There were some audio shenanigans, but thank you very much for being here with us and best of luck in the next games. Nosotros, chicos, que hemos hablado un poco con Sven, nos ha dicho que, bueno, que tiene algunas opciones contra Damwon, que lo ve un equipo muy complicado, que al final también es posible que haya ese triple desempate en el caso de que ellos pierdan, pero Rogue gane su siguiente partido. Dice que no confía demasiado en Rogue, es lo que hay, lo siento Rogue, que significaría muchísimo para él como jugador después de tantos años volver a los cuartos de final. Y le he preguntado un poco por el debate que había sobre el nivel de Europa contra el nivel de Norteamérica en estos mundiales, y dice que al final el cree que todavía Mad Lions es el mejor equipo de Occidente, pero que parece que han perdido un poco la magia. Nosotros, chicos, rápidamente nos vamos a ir a una pausa porque hay que ir al siguiente partido. Hasta ahora. This is where the legends come from. You know.